más, qué increíble está nuestro gran pastel, delicioso de betabel. Es un deleite comer esta delicia súper natural, súper saludable. Espero lo prepares porque sabes que queda delicioso. Hola amigos, y para esta deliciosa receta de este pastel delicioso de coco y betabel, es tan fácil y es en licuadora. Y perfectamente, vamos a agregar a ella 3 huevos. Te voy a agregar 6 cucharadas de yogur. Recuerda que el mío es cero grasa y cero azúcar. Tiene un toque de stevia nada más. Y lo agregamos todo completamente. Canela molida, bastante canela molida, es media cucharada de cascarilla de naranja, 4 sobrecitos de stevia, que puede ser Monkfruit, de lo que tengas, el edulcorante que te guste. Yo aquí agrego 4. Y voy a agregar media taza de betabel hervido en cubos. Y esto lo llevo a licuar. Ya lo licuamos y ahora te voy a agregar una taza de coco deshidratado, súper enjuagado para sacarle todo el resto del azúcar. Y una vez estilado en un colador. Y es una taza de nuestro coco, que sí puedes usar harina. Pero para esta preparación usa 3 cuartos de harina de taza, no toda una taza completa, para que no quede tan seco. Y perfecto. Y licuamos de nuevo. Y bien, aquí tengo mi molde que mide 15 centímetros de diámetro por 9 de altura, al cual le puse aceite de coco. También le puse un papel aluminio del lado de lo brillante para que no haya toxicidad con los alimentos y volví a untar con aceite de coco y perfectamente. Para serte sincera, olvidé 2 ingredientes principales, los cuales todos de corrido van a estar en la cajita de información en la descripción del video, anotados perfectamente. Y son 2 cucharadas de aceite de coco líquidas, que me faltó de ingredientes. Y el principal es una cucharada al ras de polvo para hornear. Y de nuevo lo licuo. Vaciamos nuestro contenido a nuestro molde y lo vamos a llevar a 180 aproximadamente de 30 a 35 minutos. En cuanto veas que huela rico, está doradito, esponjoso, introduzcas un palillo al centro y este salga seco, significará que ya está. Y perfecto. Tengo mi horno precalentado durante 15 minutos, lo introduzco, cierro y programo mi tiempo. Y perfectamente. Y bien, aquí tengo mi pastelito de coco y betabel, ya que lo saqué. Y le voy a agregar esta cobertura deliciosa, con toque de betabel, que le va muy bien a esta preparación. Esta cobertura es simple, es sencilla, simplemente agregué 2 partes iguales de crema regular o light más leche condensada caramelo que tengo en mi canal, más una cucharada de grenetina, que la disolví en muy mínima agua y luego ya agregué la grenetina sólida a la crema una vez que la estaba calentando. Y así es como se hace. Aparte lo hice en el jugo del betabel donde lo herví, dejé que se redujera y fue lo que le mezclé un poquito y vean qué bien quedó. Y ahorita lo voy a llevar al refri para que se solidifique. Igual le agregamos un poquito de granillo de chocolate de decoración, que queda fabuloso.
Y ya lo tenemos. Ahora vamos a partir esta delicia, suavecito y esponjoso, de pastel exquisito. Y bueno, aquí lo tenemos, nuestro pastel exquisito, delicioso, de coco y betabel. Vean nada más. Qué presentación, súper esponjoso. Deli, deli. Y lo vamos a probar, esta delicia. Y bien, vamos a probar esta delicia, esponjoso, suave, exquisito. Y lo vamos a probar. Es una delicia de pastel, suave, con un sabor exquisito, con esta cubierta con lechera. Lechera a la cual reducidísima, una cucharadita pequeña de azúcar o de flan es la que lleva la receta, que le da ese toque leve de caramelo, y lo demás es pura stevia. O sea que queda fantástico. Espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más, que son súper, súper saludables. Espero lo prepares, queda delicioso, que te va a encantar. Gracias y te veo en el siguiente video. Y hasta pronto.